Muy buenos días a todos y a todas en el Señor. Hoy es un día de fiesta para toda la iglesia. Hoy es primero de noviembre y la fiesta de todos los santos y santas. El Evangelio de hoy son las bienaventuranzas. Evangelio precioso para poder reflexionar, meditar y también para dar gracias por la vida de tantos y tantas que se han jugado por el Evangelio. Estos santos y santas, algunos muy conocidos, por supuesto, otros no. Como dice el Papa Francisco, esos santos de la puerta de al lado, que probablemente son aquellos que no son santos de altares, sino más bien son gente que se han jugado, se ha comprometido con sus vidas a testimoniar el Evangelio. Por ejemplo, pienso en mi abuela, que fue la que me enseñó la fe. Tal vez tú también puedes pensar en este día por aquellas personas que te dieron la fe. Tu mamá, tu papá, tus abuelos. Personas que hoy día no están con nosotros en esta tierra, pero sí están en la eternidad gozando del encuentro, de la cercanía del Señor. Hoy es esta fiesta, la fiesta de la santidad, la fiesta que nos dicen esas personas que están al lado del Señor. Es posible ser santo hoy. Vale la pena ser santo hoy. Cuando a veces la sociedad nos dice que el jugársela por el cristianismo, que el ir a misa, que el rezar son cosas del pasado, esta fiesta nos dice que sí es posible. Por eso te invito a comprometerte. Comprométete con lo que te enseñaron tus antepasados, con el legado de la fe, con lo que te ha enseñado la fe, tu madre, tu padre, tus abuelos, el rosario, la Eucaristía. La vida de los santos hoy día nos dice, vamos, adelante. Es posible ser cristiano o cristiana hoy. Que tengas un feliz día de todos los santos y santas.